en un acto solemne realizado en el municipio de Nandaime. La mañana del martes 17 de marzo se conmemoró el 223 aniversario del natalicio del general José Dolores Estrada, actividad que fue presidida por autoridades militares, Policía Nacional, representantes de diferentes instituciones del gobierno, estudiantes, así como la población nandaimeña. En este centro de instrucción se rinde culto a aquella hazaña que ningún pueblo la hizo mejor. Estrada levanta. La actividad inició con un desfile encabezado por un destacamento de cadetes de infantería y banda musical del ejército nicaragüense. 23 años de su nacimiento, seguimos adelante, seguimos en victoria y seguimos diciéndole que el diario dejado por el general está vivo, porque no se debe entrar a nosotros. Por su parte, la ministra de Gobernación, compañera Ana Isabel Morales, dijo que el gobierno sandinista reconoce los valores de nuestros héroes nacionales. Estamos aquí haciéndonos presente a los 223 años del aniversario del natalicio de nuestro general, tan querido aquí en Nandaime, tan preciado en los valores, nuestro héroe nacional, tan preciado en los valores de la juventud, los valores de estos héroes nacionales que bajo ese ejemplo que nos dieron, esa lucha libertaria contra el comunismo, nosotros aprendemos. Antes de concluir el acto, las autoridades institucionales y del Frente Sandinista se trasladaron al sepelio del general José Dolores Estrada, situado contiguo al altar mayor de la iglesia Santa Ana, donde ubicaron arreglos florales, mismas que fueron llevadas en manos de cadetes del ejército y estudiantes del Instituto José Dolores Estrada. Desde Granada, informó para ustedes Ulises Busto Chávez.